Se ve nuestra presentación, ¿correcto? Sí, maestra. Perfecto, listo. Bien, entonces estamos en nuestra sesión número 5 de nuestro curso Metodología de Control de Inventarios y Distribución Física, ¿sí? Nosotros ya hemos conversado un tanto sobre qué son nuestros inventarios, cómo se gestionan los inventarios, qué son nuestras existencias, por qué es importante estar enfocados en la revisión de nuestras existencias. Hemos conversado sobre almacenes, ¿correcto? Nuestra gestión de almacén que nos daba 5 puntos claves para la revisión. A ver, ¿quién se anima a indicarnos? Les voy a lanzar dos preguntas. Uno, indicar cuál es el objetivo de un almacén, de la gestión de almacenes. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Y dos, ¿cuáles son los 5 puntos claves, primordiales, que revisa nuestra gestión de almacenes? ¿Se anima? ¿Alguien se anima? ¿Cuál es nuestro objetivo de la gestión de almacenes? ¿Atender de forma oportuna y constante? ¿No es cierto? De forma oportuna y constante. Y los 5 puntos fundamentales dentro de la gestión de almacenes son: 1, la recepción de mercadería; 2, el registro de mercadería; 3, la gestión de inventarios, que es lo que nosotros estamos revisando en la sesión anterior, hace 2 sesiones, y hoy vamos a volver a conversar sobre nuestros inventarios. Nuestras existencias, que al final son primordiales para nuestras tomas de decisiones, ¿correcto? Para la toma de decisión son importantes porque significan el dinero de la empresa, ¿sí? Entonces, esos son 3 puntos. El cuarto punto era la dispensación de órdenes, la preparación de pedidos. Y el quinto y último punto es la distribución, que también vamos a tocarlo en esta sesión. Entonces, en esta sesión vamos a hablar, ¿sí?, de metodologías de control de inventario, las principales para que nos puedan ayudar a controlar nuestros inventarios, a controlar nuestras existencias, y luego hablaremos de distribución física. ¿Sí? Que cuando hablamos de distribución física, hablamos también de transporte, ¿sí? Antes de adelantarle, lo vamos a revisar en una diapositiva. El transporte es fundamental para las empresas. Esto referido a los costos. El costo de transporte tiene un peso significativo, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a conversar sobre los tipos de inventario, ¿sí? Y los vamos a dividir en inventarios según el periodo fiscal, ¿sí? ¿A qué se refiere el inventario según el periodo fiscal? El inventario según el periodo fiscal se divide, tenemos varios tipos, ¿no? El inventario inicial, perdón, tenemos el inventario inicial y el inventario final. El inventario inicial es el que se da al inicio de un periodo contable.
¿sí? Antes de que se puedan hacer nuevas compras, se sume el inventario o se lleve a cabo alguna venta. Es decir, que no exista ninguna operación, ¿no? Lo doy al inicio de mi periodo y para realizarlo no debería haber nuevos ingresos de mercadería y tampoco deberíamos tener ventas, ¿sí? Luego tenemos el inventario final. Se realiza al cierre del ejercicio económico o al final de cada año, ¿sí? A fin de conocer los recursos y o bienes obtenidos tras realizar todas las operaciones mercantiles. Este inventario es el que usualmente realizamos todas las compañías, todas las empresas, ¿no? Pero no debería ser el único que realizamos, ¿sí? El inventario final es importante por un tema contable, pero también por un tema de control de nuestras existencias. Entonces, tenemos que aplicar otro tipo de inventarios para irlos controlando, ¿sí? Sin embargo, el de fin de año es indispensable, es imperdible. Ese, de todas maneras, yo nunca hago inventarios. Por lo menos el de fin de año tenemos que hacer. ¿Sí? Luego tenemos inventarios según la periodicidad. ¿Sí? Según la periodicidad. Tenemos el inventario anual, que se efectúa una vez al año y sirve para confirmar los resultados obtenidos con el registro contable, ¿sí? Este inventario anual usualmente se realiza con las operaciones detenidas, con las operaciones paradas, ¿no? Voy a realizar un inventario. Perfecto, no quiere decir que no voy a dispensar órdenes, ¿sí? Pero sí quiere decir que voy a planificar mejor mi dispensación, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una dispensación, ¿sí? Programada para fin de año, por ejemplo, 28, 29 de diciembre, ¿no? La podemos realizar el 27 o podemos colocarla en algún almacén transitorio, ¿no? O identificarla y rotularla de una manera especial. ¿Por qué? Porque los inventarios es mejor hacerlos sin movimientos que puedan perjudicar el real conteo de los artículos, ¿sí? Eso es muy importante, porque muchas veces estoy haciendo mi inventario anual, y en verdad eso para todos los inventarios. Me refiero ahora al anual porque es el que estamos revisando y porque muchas compañías solo hacen su inventario anual, aunque no debería, pero este inventario anual es sumamente importante. Entonces, este inventario anual me permite... ¿Qué es lo que me permite? Me permite conocer el real de las existencias, ¿no? Entonces, si yo voy a estar realizando un inventario y de pronto entra compras a tocarme la puerta, oye, necesito una muestra de tal materia prima, entra producción, me he tenido un faltante, necesito que me dispense, es urgente, ¿no? Entonces, si tenemos esos movimientos, muy probablemente los podamos controlar. Pero también nos generan el riesgo de que no podamos hacerlos, ¿sí? No podemos hacerlos bien, de que la información que vamos a obtener no sea, pues, veraz, ¿sí? O cometamos algún error. Luego tenemos el inventario periódico, ¿sí? Este se realiza varias veces al año, con una frecuencia previamente determinada y contempla el conteo de todas las referencias del almacén, ¿sí? El inventario periódico cuenta todas las existencias del almacén. Y se realiza varias veces al año y se puede lanzar un cronograma incluso anual, ¿no? Iniciamos el año 2024, perfecto, vamos a tener inventario cada 2 meses, ¿no? Y se considera el conteo total, general, ¿sí? Usualmente, ¿cómo se hace este inventario teórico? Se hace cada 3 meses, cada 4 meses. 3 veces al año, ¿sí? Bien, ahora tenemos también, según la periodicidad, el inventario cíclico. Este también es conocido como inventario rotativo. Es que este se basa en realizar conteos regulares, distribuidos durante todo el año por grupos de referencia, ¿sí? Este está muy relacionado a una metodología de inventarios llamada ABC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los podemos catalogar por cierta prioridad
y según ello vamos inventariándolas, ¿sí? A diferencia del inventario que acabamos de revisar hace un momento, el inventario periódico, en este se tiene que priorizar algunas referencias sobre otras. No es que cada vez que realizo un cíclico hago todas las existencias, ¿sí? Puedes valorarlas según lo que el negocio pida, ¿no? Puede ser según cuánto cuestan, cuál es el precio, según cuánto o se mueven. Si tienen alta rotación, son los primeros con los que me voy a enfocar para que no estemos en desabastecimiento o tengamos algún inconveniente. O podemos enfocarnos por la fecha de caducidad, ¿no? Voy a estar atenta a estos productos porque si no logro venderlos, si no logro rotarlos, si no logro entregarlos a producción, lo que va a suceder es que se va a vencer, pues, ¿no? Eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Luego tenemos el inventario permanente. Seguimos el inventario según la periodicidad. ¿Sí? Tenemos el inventario permanente. Este es conocido también como inventario perpetuo. ¿Sí? Y se actualiza de forma constante, registrando cada entrada y salida de artículos. Y refleja en tiempo real el stock disponible. Este tipo de inventarios es uno de los que fomenta la industria 4.0. ¿Sí? Conversamos en nuestra primera sesión, ¿recuerdan? De la industria 4.0. Tiende a digitalizar la información, ¿sí? Este digitaliza también la información gracias a un sistema de gestión y a la implementación de sistemas de almacenaje automáticos, ¿sí? ¿Recuerdan los sistemas de almacenaje que revisamos la sesión anterior? Ese es un inventario permanente, ¿sí? Conocido como inventario perpetuo. Ahora pasamos a los inventarios según el tipo de producto. Otra clasificación de inventarios que podemos tener, ¿sí? ¿A qué se llama inventarios por el tipo de producto? Los inventarios por el tipo de producto se dividen por inventarios de materias primas, ¿sí? Que son la base fundamental, ¿no? Para nuestra producción. Y nos permite este tipo de inventarios saber cuánto de stock tenemos disponible de las materias primas que utilizamos como base para nuestra fabricación, para nuestra producción, para nuestra fabricación del producto final. ¿Sí? Ese es el inventario de materias primas. El inventario de suministros de fábrica también es otro tipo. Registra todos los materiales empleados en el proceso de producción, pero que no son parte de directa del producto terminado, ¿sí? Parte fundamental. Pero sí están involucrados en el proceso de producción, ¿sí? Muchas veces, por la naturaleza de estos suministros, pueden no ser cuantificados de manera fácil o con exactitud. Por ejemplo, tuercas o pintura. Yo les comento, yo hace algún tiempo trabajaba en una litográfica y cuando realizábamos el inventario, hacer el conteo de las tintas era complicado, era difícil. ¿Por qué? Porque cada producto tenía una fórmula, ¿sí? Y según esta fórmula tenían que descargarse las tintas. Y muchas veces podían existir, no era tan exacto, porque la asignación a productos terminados eran por gramos, ¿no? Entonces, de gramo a gramo, y la producción era tan alta que podías generar o diferencias tanto a más o como a menos. Entonces, manejábamos un porcentaje de variación para hacer el inventario, ¿sí? Ese es el inventario de suministros de fábrica. Luego, tenemos el inventario de productos en proceso en fabricación. Este inventario tiene alta importancia, ¿por qué? Porque si nosotros no tenemos controlado qué tenemos en proceso, es muy probable que podamos duplicar una orden de compra, ¿sí? Es decir, yo tengo una orden para atenderla, pero como tengo una orden para atender, pero como no estoy llevando bien mi control de inventario de productos en proceso, lo que voy a hacer es que estoy duplicando probablemente, no considerando un producto en proceso realizado. Y por ende, lo que sucede es que yo voy a tener una orden de compra
iniciando producción y esa misma orden de compra en stock, ¿no? Esta contempla, ¿qué contempla? Contempla productos semi-elaborados, ¿sí? Aquellos productos que todavía forman parte del proceso de producción, que les falta terminar este proceso de producción, ¿sí? Siguiente, inventarios de productos terminados. Estos son los productos que ya han sido finalizados, que ya han concluido y que se encuentran disponibles para la venta, ¿sí? Se encuentran disponibles para la venta. Luego tenemos el inventario de mercancías. El inventario de mercancías, ¿sí?, lo integran todos los bienes adquiridos para ser vendidos con posterioridad, sin que se les realice ninguna modificación. Recuerdan que conversamos respecto a estos productos en nuestra primera sesión, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de productos podrían ser inventarios de mercancía? ¿Sí? Podrían ser los productos cuando yo tengo una empresa, digamos, que vende colchas, ¿no? Entonces, yo no fabrico las colchas. Las adquiero y las vendo. ¿Sí? O merchandising. También puede ser un ejemplo de este tipo de mercancías. Y tiene que también tener su inventario. También tiene que estar inventariado. ¿Sí? Cuanto más o menos tenemos. Luego tenemos inventarios según su función, ¿sí? El inventario según su función, tenemos inventario en tránsito. Es también conocido como inventario de ductos, ¿sí? Cuantifica los productos y materiales que están de camino al almacén o que ya han sido solicitados a los proveedores. Las órdenes de compra abiertas, pero aún no atendidas. Colocadas, generadas, pero aún no atendidas. Ya están por llegar, están en camino. ¿Importante considerarlos? Claro que sí. Si no los consideramos, imagínense, podríamos hacer una orden de compra mayor a la necesaria, ¿no? Podríamos cambiar nuestro plan de producción, probablemente con la idea que no vamos a tener dicha materia prima, pero ya está en camino. Y afectamos toda una planificación, ¿no? Este flujo de mercancía suele ser lento. Y si el flujo de mercancía es lento y debe recorrer grandes cantidades o involucra muchos niveles, el inventario de ductos puede sobrepasar al almacenado, ¿sí? Es decir, puede llegar a una cantidad mayor de lo que yo tengo en existencias. ¿Por qué? Porque su lead time es muy alto. Es decir, el tiempo de llegada de un producto hacia mis instalaciones es muy alto. Entonces, prefiero abastecerme, ¿sí? Luego tenemos el inventario de seguridad o de reserva, ¿sí? Este registra los productos y materiales que la empresa posee para transformar, ¿sí? Para afrontar posibles fallos en el proceso de producción, posibles errores de cálculo, ¿sí? Retrasos de algún proveedor, si el cliente nos compra más y tenemos un aumento inesperado de la demanda. Este inventario constituye el stock de seguridad de la compañía. ¿Y cuál es el objetivo principal de este tipo de inventarios? Es que nosotros evitemos caer en una ruptura de stock, ¿sí? Ese es el inventario, ese es el objetivo final de este tipo de inventarios. Hay que saber calcularlo, porque si no sabemos, luego caemos en tener sobre stock, ¿no? Entonces hay que ser muy minuciosos. Y no apliquemos el nombre a que manejamos, por ejemplo, un inventario de seguridad, cuando en verdad siempre compramos de más para estar tranquilos, ¿no? Ahí no viene el caso que sea un inventario de seguridad, ¿sí? Tiene que ser bien calculado. Luego tenemos inventario de previsión o estacional, ¿sí? Reúne las referencias almacenadas con vistas a satisfacer demandas futuras, previsibles con certeza y habitualmente estacionales. Esta predictibilidad lo diferencia del inventario de seguridad destinado a cubrir contingencias inesperadas, ¿sí? ¿Qué tipos de productos tienen un inventario estacional? Es una pregunta que estoy segura todos vamos a saber responderla. ¿Qué tipo de productos es un inventario estacional?
¿Lo tenemos? Podrían ser los pavos, ¿sí? Que estás pensando en Navidad, ¿correcto? Los pavos, ¿sí? Podrían ser los pavos. Correcto, Dani. Perfecto. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Luego tenemos el inventario de desacoplamiento, ¿sí? Este inventario de desacoplamiento se utiliza para poder diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes. De ese modo, cada proceso funciona de forma independiente y con una cantidad de mercancía determinada. Y no va a suceder el que me puedan solicitar una materia prima y yo no la tenga, ¿no? Porque se la asigné a otro proceso, ¿no? Entonces, ese sería el ejemplo de un inventario de desacoplamiento. Ahí luego tenemos otros tipos de inventarios, ¿sí? Un inventario de existencias de naturaleza regular o cíclica, ¿sí? Que este registra las referencias necesarias para satisfacer la demanda durante un tiempo de reaprovisionamiento, ¿sí? Luego, el inventario de existencias obsoletas, muertas o pérdidas, ¿sí? Este es el que no debemos tener por nada de la vida dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Este tipo de inventario engloba las referencias que por alguna circunstancia superaron la fecha de caducidad, por ejemplo. Tienen algún deterioro, tienen una rotura, ¿sí? Que ya le imposibilita tener el funcionamiento y cumplir con el objetivo para lo que fue creado. Porque si no fuera así, no sería parte de existencias muertas, ¿no? Sería parte de existencias de inventarios de recuperación, ¿correcto? Estas ya no pueden ser comercializadas y este tipo de inventario siempre nos genera pérdidas. Nos genera pérdidas porque nosotros estamos resguardando, cuidando, contando y demás un producto para el que no vamos a utilizar. Es decir, le asigno una atención a este producto que no debería tenerla. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de productos, existencias obsoletas, muertas, tenemos que poder sacarlas de nuestro almacén, porque más nos genera pérdidas que la pena que se vayan, pues, ¿no? Bien, luego tenemos el inventario disponible. El inventario disponible, ¿sí? Incluye aquellos productos que están disponibles cuando se necesitan, bien para satisfacer una venta o para abastecer a nuestra área de producción para una posterior fabricación y de venta al cliente final, ¿sí? Inventario en línea, compuesto por las referencias que están a punto de entrar a la línea de producción. Ese vendría a ser un inventario en línea. Luego tenemos un inventario en cuarentena. ¿Sí? Refleja aquellas referencias que deben permanecer almacenadas durante un determinado periodo de tiempo antes de poder disponer de ellas. ¿Quiénes manejaban un inventario de cuarentena? Lo hemos revisado en nuestra sesión anterior. A ver, vamos a nuestras participaciones. ¿Quiénes aplican y manejan un inventario de cuarentena? Las empresas de alimentos, sí, usualmente manejan cuarentena las empresas de alimentos. ¿Y qué hacen dentro del almacén de cuarentena y por qué las empresas de alimentos?
Inventarios de acuerdo a la caducidad por un tema sanitario. A ver, el almacén de cuarentena, ¿sí? El almacén de cuarentena. Paso el chat, lo leo un poco. Uy. El almacén de cuarentena es es el almacén transitorio en el que nosotros hacemos que pasen un periodo de evaluación, que usualmente se aplica cuando en control de calidad, cuando hacemos la recepción de nuestros productos, ¿no? O cuando hacemos el término del producto terminado. Y antes de que salga al cliente, lo meto a un almacén de cuarentena, ¿sí? Esas son las aplicaciones usuales de nuestro almacén de cuarentena. Perdónenme, no sé qué hice. Ya está. Listo. Ahora tenemos el stock, el inventario físico, que es aquel que se realiza contando mano a mano, ¿no? Y todas las existencias que existen, las existencias que vamos a considerar. Ahora, necesitamos tener claro nuestra diferencia entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí? ¿Cuál es el alcance, el objetivo, las áreas de preocupación y cuáles son las acciones? ¿Sí? El alcance para mi almacén, para mi control de inventarios vendría a ser el inventario existente en el almacén. Y para el manejo de inventarios vendría a ser materias primas y productos acabados durante todo el ciclo de vida de producción. ¿Sí? Es decir, en constante, cómo vamos avanzando, vamos viendo. ¿No es cierto? El objetivo del control de inventarios es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. ¿Sí? Pero el manejo y gestión de inventarios es tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y con la cantidad suficiente, ¿sí? De nada sirve que yo tenga las existencias para operar, pero sobrepasa la cantidad que debería, ¿no? O tengo stock, pero es insuficiente para poder atender una producción, ¿no? Entonces, eso es también muy importante. Luego, áreas de preocupación, ¿sí? Áreas de preocupación. En el control de inventarios, ¿qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de estos artículos? Y en el manejo de inventarios, ¿qué artículos deben pedirse? ¿Cuántos artículos necesitan pedirse? ¿Cuándo debo pedir esos artículos? ¿Sí? El control de inventarios, ¿qué acciones me permite? Recibir, almacenar y transportar el inventario. Comprobar que los artículos estén en stock para comprobar su fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etc. ¿Sí? El manejo de inventarios nos permite una predicción de la demanda de los clientes a partir de datos históricos, de datos anteriores. Nos permite una reordenación y gestión de los artículos del inventario en la cadena de suministros. ¿Sí? Seguimos, metodología de gestión de inventarios. ¿Sí? ¿A qué se refiere la metodología de gestión de inventarios? La metodología de gestión de inventarios comprende todos los pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración en la cadena de suministros, de tal forma que se generen políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de todos los actores de la cadena. ¿Sí? Esa viene a ser la metodología de gestión de inventarios. ¿Sí? Mientras más exacta sea la metodología que utilizo, tendremos evidentemente mejores resultados. Bien, ¿qué tipos de metodología tenemos? Primero, el análisis ABC. ¿Sí? El análisis ABC en el control de inventarios clasifica las existencias en función de la importancia, precio y volumen de ventas. ¿Sí? Las características principales dentro de nuestra clasificación logística. ¿Sí? Estos criterios entonces determinan el número de artículos que una empresa sacará
al mercado. Acaba de determinar qué número de artículos sacará la empresa al mercado, ¿sí? Como su nombre indica, tiene tres categorías, A, B, C. Es muy probable que ya conozcamos este tipo de, esta metodología de inventarios, ¿no? Pero es muy, muy buena, muy importante para poder tener controlado todo aquello que a nosotros nos impacta en términos de precio, volumen de ventas o importancia para nuestra operación, ¿no? Entonces, la clasificación A son usualmente artículos caros, de alta gama, con controles muy estrictos e inventarios reducidos, ¿sí? Luego tenemos a la clase B, que son artículos de precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas medio y existencias medias también, ¿sí? La clase B me permite identificar productos importantes, pero no los más importantes. Los más importantes son mi clase A. Si yo aplico un inventario cíclico, ¿no?, al que voy a estar en constante control, va a ser el A. Con él voy a estar en constante control, ¿sí? Luego tenemos el B. Y finalmente tenemos el inventario de clase C. ¿Qué significa? Son artículos que tienen bajo valor, bajo coste, y que es nuestras ventas son con grandes ventas y enormes inventarios, ¿sí? La aplicación del análisis ABC de control de inventarios permite a las empresas minimizar los costes de transporte de producción y maximizar el rendimiento de las operaciones, ¿sí? Luego tenemos la metodología de inventario LIFO y FIFO, ¿sí? Que estas estoy segura que ya las conocemos, sin embargo tenemos que ver nuestra aplicación también, ¿sí? El método LIFO, el almacén distribuye primero los lotes que entraron recientemente, ¿sí? Y así evita que los productos se puedan estropear, ¿sí? El almacén distribuye primero el lote que entró recientemente, ¿sí? Aquí no se preocupa por el vencimiento, por que el producto pueda dañar alguna característica en especial, ¿no? No es importante. A diferencia con la técnica FIFO, ¿sí? Acá el almacén da prioridad a las existencias más antiguas para el procesamiento, para la fabricación, para la distribución, para el envío, ¿sí? Entonces, de este modo se pueden tener productos más frescos cuando el cliente lo recibe. Este, evidentemente, está muy ligado ¿a cuál? Está muy ligado a al tipo de productos que son perecederos o con fecha de caducidad, ¿correcto? Ahí sí o sí tenemos que aplicar una técnica FIFO, de todas maneras, ¿no? No hay opción que no sea así. Listo. Seguimiento de lotes. Otra metodología que nos ayuda al control de nuestros inventarios, ¿sí? El seguimiento de lotes es también una buena manera de organizar los artículos de stock en un almacén, ¿sí? Este método se agrupa en las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales. Esto ayuda a los responsables de los almacenes a controlar principalmente tres puntos, ¿sí? ¿De dónde proceden los artículos? Los artículos que tenemos acá en producción, ¿de dónde vienen? ¿De dónde poseen? ¿Sí? ¿Hacia dónde se dirigen las mercancías que estamos terminando, las mercancías que estamos adquiriendo? ¿Y cuándo pueden caducar los artículos? Este tipo de metodología de inventarios es buena cuando yo tengo un problema y quiero hacer seguimiento a los lotes de producción, ¿no? Entonces, los lotes de producción me permiten. Entonces, los lotes de producción me permiten, ¿qué es lo que me permiten los lotes de producción? Me permiten poder identificar dónde nació el problema. Y es más, si tengo un problema y aún no se resuelve, ¿sí? Con una metodología y el histórico de los lotes, le puedo encontrar una solución mucho más rápida.
El stock de seguridad también es una metodología de control de inventarios, ¿sí? Que ya lo hemos revisado en nuestras clases por tercera vez, ¿no? Entonces ya sabemos qué es nuestro stock de seguridad, ¿sí? Pero me gustaría, por favor, si alguien puede participar en nuestra clase y colocar qué es nuestro stock de seguridad. ¿Nadie se anima a participar? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Listo. Entonces, el stock de seguridad, vamos a repetirlo y revisarlo brevemente, porque si no veo participación, es probable que a alguien no le haya quedado muy clara nuestra definición, ¿sí? Entonces, para el stock de seguridad es tener un stock adicional para cubrir algunos imprevistos, contingencias que pueden haber, sea un incremento de la demanda, ¿sí? Sea errores de cálculo, sean fallas en producción, ¿sí? Sea lo que sea, el stock de seguridad nos sirve para ello, para estar resguardados, cubiertos, ¿sí? Luego tenemos el método EOQ, ¿sí? Este método de control de inventarios es muy sencillo y es eficaz. Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventario constante, ¿sí? Todo el tiempo. Su principal objetivo es reducir los costes de inventario, siguiendo un principio muy simple. Hallar el punto en que los costes por medir de producto y los costes por mantenerlo en inventario sean iguales, ¿sí? Debemos igualar los costos de pedido de un producto y los costos de tenerlo en el inventario. Si estos se igualan, el método de EOQ nos sirve. A lo largo del tiempo, este método ha sufrido variaciones, ¿sí? EOQ con descuentos por cantidad, por ejemplo, considera la disminución de costos de compra en un artículo cuando se adquiere en cantidad. El EOQ con faltantes planeados. Por otra parte, tiene en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un periodo de tiempo y se pueden generar faltantes. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico, ¿sí? Un pequeño caso práctico. ¿Qué lo vamos a hacer mejor en un Excel? Es un caso sencillo, sin embargo, nos va a hacer permítanme un segundito, por favor, permítanme un momento que voy a... Listo. Ya tengo el Excel abierto. Y... Tengo el Excel abierto, sin embargo, voy a abrir... se logra ver la pantalla, ¿correcto? Se logra ver la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve más. Perfecto. Ya, déjenme un segundo que voy a abrir en otro dispositivo el caso para que podamos sacar los datos. Ustedes tienen los datos. Ustedes tienen los datos en el material que les ha compartido nuestra coordinadora Elisa. ¿Sí? Les pido un momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar un caso rápidamente aplicando la metodología FIFO. O también conocida como método PEPS, ¿no? Que significa primeras entradas, primeras salidas.
Vamos a calcular el valor de un almacén, ¿sí? Vamos a calcular cuál es el valor del almacén con ciertos datos que nos den. Para ello, elaboraremos nuestra plantilla, ¿sí? Vamos elaborándola mientras tengo los datos del caso. Entonces, primero tendremos el concepto, ¿no? La descripción. Permítame. Les pido un segundo. Bien, entonces armaremos nuestra plantilla. ¿Sí? Permítame. Ya. Consideraremos fecha, concepto, la cantidad, esto para las entradas, ¿sí? Cantidad. El precio y el valor, ¿sí? Y luego tendremos lo mismo para las salidas, ¿sí? Luego tendremos lo mismo para las salidas y lo que nos pide nuestro caso es calcular el valor del almacén, ¿sí? Las líneas nos confunden un poquito. Perfecto. Correcto. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos del caso? ¿No? El caso nos dice, vamos a ponerle el primero de junio tuvimos unas existencias iniciales de 300 unidades, ¿sí? Existencias iniciales de 300 unidades. Es decir, no entrada, ¿sí? No entrada, porque son las existencias con las que encontré el almacén, que son de 300 unidades. ¿A un precio de cuánto? De 20 soles. ¿Sí? Este viene a ser el valor del almacén con el que yo estoy recibiendo el almacén. ¿Sí? Con el que estamos recibiendo el almacén. ¿Sí? Luego nuestro caso nos dice, esto hemos recibido, ¿cuándo? El 1 de junio. ¿Sí? Luego el caso nos dice, el caso nos dice, para estar. Luego el caso nos dice, ¿no? El 18 de junio, hacemos la compra de existencias, es decir, una entrada de 200 unidades. ¿A cuánto? A 25 soles. A 25 soles. Esa es mi entrada. Entonces, ¿cuál será el valor de mi almacén al 18 de junio? Será las 300 unidades que tengo de existencias en el almacén más lo que acabo de comprar. Recuerden que no lo sumo, no lo promedio, ¿sí? No lo prorrateo, no. Las registro así, por separado. ¿Estamos? ¿Sí? Luego el caso nos dice, tuvimos una venta. ¿Sí? Tuvimos una venta el 25 de junio. El 20 de junio. Tuvimos una venta. Y en el caso nos dice,
una venta de 350 unidades a 40 soles. Ah, 350 unidades a 40 soles, ¿sí? ¿Me interesa el precio en este caso? No, porque mi objetivo es saber cuánto cuesta el almacén. Entonces, el precio a lo que lo vendí no es de mi interés. Me interesa saber cómo voy a distribuir esa venta. Estoy aplicando el método PEPS. Entonces, como estoy aplicando el método PEPS y me piden que venda 350 unidades, lo primero que voy a hacer es sacar lo primero que estaba ingresado, que vienen a ser las existencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo 300 unidades. Ah, pero también tengo que vender, tengo que sacar 50 unidades de lo que compré el 18 de junio, ¿sí? 50 unidades. Entonces, ¿cuánto me queda en almacén? Las 300 ya no existen, ¿no? Y de las 200 me vienen quedando, ¿cuántas? 150 unidades. ¿Estamos? Perfecto. Luego, el caso nos dice, se realiza el 24 de junio. ¿Sí? Se realiza nuevamente una compra. La compra que se realiza es de 450 unidades. Viene a ser una entrada. 450 unidades a 30 soles. Entonces, ¿cuál es el valor de nuestro almacén? Viene a ser las 150 que teníamos, ¿sí? Más las 450 que acabamos de comprar. ¿Estamos? Luego nos dice nuestro caso, nos dice, tenemos una venta hoy día, 29 de junio. Tenemos una venta. ¿De cuánto? De 100 unidades. ¿Sí? Perdónenme. Tenemos una venta de 100 unidades. ¿A qué precio? Mi primera entrada ha sido la de 150 unidades, ¿correcto? Entonces, de este precio será que yo saco mi primera venta. 100 unidades. ¿Y cuánto me queda en almacén? De esta existencia, que es todavía la compra del 18 de junio, me están quedando 50 unidades. ¿Sí? Y la compra del 24 de junio queda completa. Entonces, el valor de mi almacén viene a ser esta suma, ¿sí? 14.750. Este es el valor de mi almacén. Como pueden ver, vamos sacando de inicio lo que existía, lo que teníamos. Y luego vamos vendiendo lo primero que va entrando. ¿Sí? Esta es nuestra metodología de inventarios con el método PEPS. ¿Sí? Antes de pasar a la parte de transporte y distribución física que tenemos que correr, quisiera saber si tenemos alguna consulta. Vamos a leer si tenemos preguntas. Vilma, emergencias. El stock de seguridad, respondías, estoy segura. Emergencias, sí, correcto, Vilma, perfecto, para emergencias. Gracias, Carlos, Vilma, por confirmarme que se lograba ver la pantalla. No encuentro el material 5. ¿En dónde está el caso? Está ahí en la presentación, en las diapositivas. Es un caso sencillo, ¿no? Hemos puesto un caso sencillo, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bien, vamos a pasar entonces a nuestra gestión de transporte, ¿sí? Acabas de hacerme acordar, Vilma, algo muy importante. El caso McDonald's, no se los he compartido. No sé si Elisa les hizo llegar de otro curso que dictamos de repente, pero yo no se lo he pasado ahora. Terminando nuestras clases, se los voy a enviar, el caso McDonald's, pero este caso, este ejercicio que hemos resuelto, este sí se encuentra en sus diapositivas, ¿sí? Bien, pasamos entonces ahora a nuestra gestión de transporte, ¿sí? La gestión de transporte bien, la gestión de transporte entonces, ¿qué permite? Permite llevar a cabo, ¿sí?, procesos logísticos de forma eficaz y rápida.
respondiendo a las necesidades tanto del propio sector logístico como de empresas y clientes, permitiendo planificar, ejecutar y optimizar el movimiento físico de mercancías, tanto de entradas como de salida. Es decir, que considera la gestión de transporte cuando recibimos un producto y cuando el producto se va, ¿sí? Asegurando el cumplimiento y las normas de documentación, es decir, la recepción de mercadería y materia prima y el transporte físico de productos terminados, ¿sí? Esta es nuestra cadena de suministros que revisamos en nuestra primera sesión y acá podemos evidenciar que tenemos transporte en toda la cadena logística y la cadena de suministros, ¿no? Transporte logístico cuando llega a la fábrica, acá tendríamos uno, cuando va de la fábrica a los centros de distribución, cuando va del centro de distribución al punto de venta, cuando llega al cliente final, si estoy aplicando logística inversa, es decir, el retorno del cliente a la fábrica, también aplico transporte, ¿sí? ¿Qué modalidades de transporte tenemos? Tenemos el transporte terrestre, ¿sí? Que esta es una metodología, una modalidad bastante conocida, ¿no? Bastante conocida, sin embargo, tiene algunas ventajas y algunas desventajas también. Las ventajas es que es versátil, la accesibilidad es sencilla, porque realmente tenemos terminales terrestres en todas las ciudades, ¿no? Entonces, la accesibilidad es fácil, la documentación es sencilla, la podemos manejar a todos, ¿no? Pero, ¿qué desventajas tiene? ¿Sí? Que no es apto para grandes distancias y se ve afecto a condiciones de tráfico o otras circunstancias que podrían afectarlo, por ejemplo, a paralizaciones, ¿sí? Luego tenemos el transporte marítimo, que este es uno de los más antiguos, ¿sí? Se trata del transporte en buques de navegación. Y se tienen dos tipos de servicios, uno que es el no regular y otro que es el regular. El no regular es cuando no existe un punto de salida, de partida, un horario fijo establecido, ¿sí? Entonces, las transacciones se hacen entre el transporte y el cliente. Ahí se hace toda la transacción. Y luego tenemos el de servicio regular, ¿sí? Los buques tienen un itinerario preestablecido con una ruta determinada, un punto de llegada, un horario fijo, un destino fijo, ¿sí? También tiene algunas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que tienen mayor capacidad de carga, fletes bajos, flexibles, se pueden llevar cargas grandes, cargas voluminosas, debido a que los costos, debido al espacio que tiene, ¿no es cierto? Pero también tiene algunas ventajas. Solo existe ciertos puertos en algunas ciudades, entonces la accesibilidad es limitada, ¿sí? El costo de embalar los productos que mandamos en transporte marítimo es más alto, porque tiene que ser resistente, porque se manipulan constantemente, ¿sí? Luego tenemos el transporte aéreo, que se puede usar de manera nacional y también de manera internacional, ¿correcto? Pero el inconveniente de este es que no se pueden enviar grandes cantidades. Entonces, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas es que tienen alta velocidad, son bastante rápidos, existe una buena cobertura de mercado, la reducción de los costos de embalaje a diferencia del transporte marítimo que revisamos hace un momento, ¿sí? Pero como desventajas tiene la capacidad, la cantidad que podemos enviar. El precio es muy alto si nosotros enviamos una cantidad muy grande. Y tiene restricciones para algunos tipos de productos, como por productos peligrosos, por ejemplo, ¿sí? Y luego tenemos el transporte multimodal. El transporte multimodal, ¿a qué se refiere el multimodal? Se refiere a el tipo de transporte que utiliza dos tipos de transporte unidos. Por ejemplo, realizamos una importación, va a llegar de manera marítima, pero luego lo voy a llevar del Callao, en que llega a Lima, por ejemplo, lo voy a llevar a provincia, no lo llevo a Cusco. Entonces, voy a tener que usar transporte terrestre. Entonces, ahí tengo dos tipos de transporte. Ah, no, una parte es urgente, la traeré vía aérea. Entonces, también aérea, ¿no? Entonces, a ese se le llama transporte multimodal, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones básicas que yo tengo que considerar cuando tomo en cuenta mi transporte, sí? Primero, la elección del transporte,
tiene que tener rapidez, fiabilidad y seguridad. Y si yo soy dueño de mi propia flota de transporte, tengo que tener una buena programación y diseño de rutas, elección de un vehículo adecuado y conocer cuál va a ser la consolidación de la mercadería. ¿Sí? Evidentemente, manejar una gestión de transporte me permite muchísimas ventajas. Dentro de ellas, ahorro de recursos y costes, mayor seguridad, mejor calidad del servicio prestado, mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y nos permite tener una mayor productividad. ¿Sí? ¿Qué es la planificación de rutas? Son las rutas más cortas, más largas y que nos ayuda a disminuir costos, ¿sí? Sea con nuestra flota propia o sea una flota que no sea propia. Teniendo una flota propia, tendremos un margen de error posiblemente mayor, ¿sí? Y invertiremos en mantenimiento preventivo, ¿sí? Tener disponibilidad de recursos internos, calcular la carga es importante para nuestra planificación de rutas, trazar rutas de distribución, analizar los indicadores climáticos y de tráfico, ¿sí? También son importantes para cuando voy a hacer una planificación de rutas. Esta diapositiva les quería mostrar desde nuestra primera sesión, ¿sí? En esta diapositiva podemos ver cómo son los costos logísticos dentro de nuestra cadena logística, todos los costos, ¿no? Considerando que nuestros costos logísticos vendrían a ser aproximadamente un 16% de las ventas, ¿sí? El que tiene el mayor porcentaje de costos, el que tiene el mayor porcentaje de costos, viene a ser ¿quién? Transporte y distribución, ¿sí? Luego lo sigue compras y gestión de proveedores, pero estoy segura que pensamos que primero era compras y gestión de proveedores. No, miren qué tan importante es el transporte y la distribución, ¿sí? Pero a veces no le damos la importancia del caso. Y ahí es donde se va el 23% de esos 16% de las ventas, que es bastante alto, ¿no? Las compras y gestión de proveedores. Luego tenemos el procesamiento de pedidos de clientes, ¿sí? Luego la planeación y reposición de inventario, seguido del almacenamiento, que es el 13.1%. También tiene un porcentaje menor que los demás, pero que es importante considerar la logística inversa. Si dentro de esta logística inversa estamos considerando que productos de reciclaje que regresan, estamos bien. Pero si estamos considerando productos que nos rechazan, que nos devuelven, ya ahí viene un gran problema. ¿Sí? Bien, ahora hemos conversado sobre distintos productos, ¿no? Y ya los conocemos nuestros tipos de inventario, nuestros tipos de almacenes, ¿sí? Pero también tenemos que saber cuál es la naturaleza de nuestra carga. Y la vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Rápidamente. ¿Qué es la carga perecedera? Generalmente estos son productos alimenticios, ¿no es cierto? Que tienen degradación de características físicas, químicas o microbiológicas, ¿sí? Luego tenemos, y que después de pasado un tiempo, pierden las condiciones para lo que fue creado, ¿no? Y ya pues no sirve, ¿sí? Luego tenemos la carga frágil. La carga frágil es esa carga que tiene que tener un embalaje especial, ¿sí? Necesita tener una atención diferenciada, ¿sí? Porque, como su nombre lo dice, es una carga frágil. Luego tenemos la carga peligrosa, ¿sí? Estos productos poseen características que podrían causar daños no solo al vehículo, a quien lo maneja, a quien lo transporta al almacén, sino también a sus alrededores y también a las personas. Pueden causar accidentes también y accidentes al medio ambiente también, ¿sí? Esa es una carga peligrosa. Cuando se transportan productos peligrosos, las empresas que lo realizan deben tener un permiso especial para mover este tipo de productos y sus unidades tener alguna condición especial, ¿no? Luego tenemos la carga sobredimensionada, ¿sí?
Esta carga es la que vemos cuando estamos en la carretera o estamos en una calle, ¿no? Que en una carretera, que salen dos camionetas adelante con su letrero bien grande que dice carga ancha, ¿no? Esa viene a ser la carga sobredimensionada, ¿sí? Ahora, pensar nosotros que aplicar, tener nuestra propia flota de transporte nos hace pues mejores, ¿no? Si yo tengo mi propia flota, voy a tener la capacidad de responder de una manera más eficiente a mis clientes. No necesariamente es así, porque probablemente tengo mi propia flota y al final no le estoy pues dando la atención y la importancia de vida porque solo tengo mis productos. En cambio, una empresa especializada tiene mayor variación de productos y mayor capacidad de poder planificar y consolidar mercancías, ¿sí? Entonces, el outsourcing en las redes de transporte, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas? ¿Sí? Tiene la especialización del negocio, disminución de costos de reclutamiento y selección de personal. Cuando nosotros tercerizamos el transporte, ellos son expertos en cómo manejan el negocio. Pueden hacer un uso eficiente del espacio, mejor que el nuestro, y tienen procesos más eficientes, definitivamente, porque ellos están especializados en el negocio, ¿sí? Como están especializados en el negocio, saben cómo reaccionar a las diferentes, saben cómo reaccionar a las diferentes necesidades del mercado o problemáticas que se puedan presentar. ¿Correcto? Bien. Bien, bien, bien. Seguimos. Pero también, como todo, tiene desventajas el que nosotros apliquemos outsourcing, tercericemos nuestro transporte, ¿sí? Por ejemplo, esta alta rotación de personal que, bueno, como ventaja podemos ver que como la rotación en transporte es alta, no tengo que estar preocupándome en la reposición de personal, ¿no? Pero como la rotación es alta, ¿sí? Tenemos que capacitar nuevamente al personal porque ya dejó de conocer nuestros productos, ¿no? Y probablemente la empresa que estábamos tercerizando no conocía nuestros productos. Entonces, como los conocía, no será más fácil poder trabajar con ellos, ¿sí? Siguiente. Y esta de pronto la más riesgosa o peligrosa, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos outsourcing, le pasamos a nuestro cliente información confidencial, como clientes, rutas, precios, absolutamente todo, ¿sí? Y podrían copiarnos el negocio. ¿Podríamos atacarlos? Sí. ¿Con qué? Por ejemplo, la alta rotación de personal del cliente, de la empresa de transporte. Y el desconocimiento de nuestros productos con una capacitación y un pequeño manual, ¿no? Podría ser. Y en la información confidencial podríamos firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Y que tenga ciertas cláusulas, no sé. Entonces, así nos aseguramos. Estamos más tranquilos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a pasar a nuestro tema de distribución. Como he sabido, antes de pasar a distribución, les pido por favor si tienen alguna consulta. Acá tenemos, por ejemplo, Rosa, en el caso de inventarios no está en la información. El caso de inventarios no es en la información. Sí, debería estar. A ver, igual, Rosa, lo revisamos. No hay inconveniente, lo reviso con nuestra coordinadora y si no lo encontramos, se los hago llegar, ¿sí? Bien, luego tenemos también los costos. ¿Qué costos? Los costos de transporte. Ah, transporte y distribución tiene mayor porcentaje en costos. Sí, tiene mayor porcentaje en costos. Así es. Así es, correcto. Bien. Vamos entonces a la distribución. Distribución, ¿sí? La logística de distribución implica la planificación, implementación y control del movimiento físico de materiales y productos terminados, desde el lugar de origen hacia los sitios donde vamos a entregarlos, donde van a hacer uso, ¿sí?
con la satisfacción de las necesidades del consumidor y del beneficio para ellos mismos. ¿Cuáles vienen a ser las funciones de la distribución? Primero, transportar, una actividad necesaria para movilizar los productos. Este es el actor principal en la distribución física, ¿sí? Luego, fraccionar. Esta es muy interesante, que es la actividad de poder dividir, ¿sí?, las condiciones, los productos en las condiciones que solicita el cliente y las condiciones que nosotros tenemos para poder transportar, ¿sí? Esta actividad de fraccionar nos permite no llenar un camión completo con todo un pedido de un cliente cuando el cliente probablemente necesita la mitad, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una muy buena comunicación. Siguiente, almacenar. Es la acción de asegurar que los productos entre el momento de fabricación y el momento de la entrega final al cliente estén en condiciones favorables, ¿sí? Informar. Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar nuestras estrategias de mercado y logística interna. Factores de la red de distribución. La disponibilidad y variedad de los productos, tipos de forma de entrega, costos de envío, pruebas de productos, seguimientos de pedidos, experiencia de compra, políticas de devoluciones. También se pueden considerar tipos de productos como con condiciones especiales. Siguiente, canales de distribución. Los mayoristas que compran los productos para posteriormente venderlos a los detallistas. Y dentro de estos mayoristas existen tres tipos, ¿sí? Los mayoristas que son propiedad del fabricante, es decir, yo soy el fabricante y tengo mi mayorista a lo que le vendo. Y si hay algún problema, asumo también la responsabilidad. El mayorista independiente, que no se conoce en el fabricante con el mayorista. El mayorista le compra al fabricante y toda responsabilidad respecto al producto cae sobre el mayorista independiente, ¿sí? El mayorista propiedad del detallista. Yo le compro a la fábrica, soy el mayorista, pero a la vez tengo mis tiendas y lo vuelvo detallista, ¿no es cierto? Luego los detallistas, que es el comerciante que vende los productos al cliente final, ¿no es cierto? El objetivo es que puedan ahorrar tiempo al consumidor, permiten una gran cobertura del mercado, ¿sí? Y normalmente ofrece una garantía de venta al producto. ¿Sí? Para definir cuáles son los modelos de distribución que puedo utilizar, debo considerar algunos puntos importantes. La ubicación geográfica, ¿sí? Ver cuáles son las distancias que vamos a recorrer, el tamaño del mercado que vamos a abastecer, ¿sí? Muestra un producto para que vamos a almacenar, ¿sí? Requerimientos técnicos de los productos. Algunas recomendaciones especiales, como por ejemplo los productos que puedan necesitar refrigeración, ¿no? Siguiente, nivel de servicios, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir para la entrega del producto, ¿sí? Luego, medios de transporte requeridos. ¿Qué tipo de transporte es el adecuado para poder utilizar? ¿Sí? Ahora vamos a revisar nuestros modelos de distribución. Tenemos el modelo descentralizado, ¿sí? Que lo vamos a ver mejor gráficamente, ¿sí? Este modelo descentralizado es un modelo en el que yo tengo la fábrica, los llevo a un almacén, mis productos, luego se van a delegaciones, es decir, a puntos de venta, ¿sí? Y llegan a los clientes finales, a la zona A, B y C, ¿sí? Recordemos la gráfica. Luego tenemos el modelo centralizado. El centralizado va a la fábrica. Ya no tengo un almacén ni tengo puntos de venta. Tengo una planificación en mi almacén de rutas y lo entrego a los camiones. Y los mismos camiones pueden llegar a distintos clientes, a la zona A, a la zona B, este de acá llega a la A, a la B, a la C, este puede llegar a la B y a la C, y así optimizo mi tiempo y aminoro los costos de hacerme tan burocrático, ¿sí? Luego tenemos el modelo de distribución cross-docking, que el cross-docking es muy interesante. Tiene que ser rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo tenemos un día para mover nuestros productos del camión.
El camión no es nuestro almacén, ¿sí? Pero nos ayuda muchísimo en agilizar nuestra distribución. Para ello necesitamos una muy buena planificación. ¿De qué se trata? Tengo mi fábrica, mi almacén y mi camión se va con toda la mercadería, mi plataforma cross-docking, hacia mis clientes. Pam, pam, pam. ¿Sí? También optimizo. ¿Sí? Sin embargo, acá tenemos que calcular muy bien el tiempo, muy bien el tiempo que vamos a ocupar, el tiempo que vamos a ocupar para poder hacer el reparto de nuestra mercadería. ¿Sí? Luego tenemos el modelo de distribución de plataforma de consolidación. En este modelo, el negocio central es la distribución de los productos de diferentes proveedores, ya que muchas empresas no mueven el volumen. Esto se da muchísimo en la parte de importación, ¿sí? Entonces, se juntan. Tengo tres distintas fábricas, que cada fábrica tiene su almacén, y se van a un centro de consolidación. ¿Por qué? Porque no producen lo suficiente para tener su propio camión, su propio centro de consolidación, ¿no? Entonces, tienen su centro de consolidación entre un grupo de empresas, entre un grupo de fábricas, y del centro de consolidación ya llega al cliente zona A, zona B, zona C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esos son nuestros tres. La definición exacta la vamos a encontrar antes de cada gráfica. Sin embargo, ahora estamos revisando directamente nuestras gráficas también por un tema de tiempo. Hemos volado hoy día un poquito. ¿Sí? Seguimos. Diseño para llegar al cliente. ¿Qué significa el diseño para llegar al cliente? Que podrá sonar muy, muy normal, ¿no? Pero es un concepto que debemos manejar. Es la vía directa para llegar al cliente de manera eficiente para ambas partes. ¿Sí? Bien. Con ello hemos terminado nuestra sesión número 5 y pasamos a nuestra ronda final de preguntas. ¿Sí? Nos hemos apurado para tener un tiempo en nuestra ronda de preguntas, así que esperamos su participación, por favor. En el diseño para llegar al cliente, tiene que ver el tiempo. Sí, vemos cuál es nuestro tiempo ideal, nuestro eficiente, nuestro tiempo más eficiente y que sea acorde con nuestro costo, ¿no? No necesariamente, por ejemplo, lo mando vía aérea, llega rápido, pero ¿y el costo? ¿No? Entonces, ahí nos jugaría en contra para nuestros costos. Entonces tenemos que ver la mejor ruta, acorde en tiempo y en costo. Y, por ejemplo, llego al cliente, ¿sí? Pero descuido mi transporte al ir donde el cliente y regreso a donde otro cliente que estaba en la mitad y vuelvo a ir hasta el final. Y ahí estoy generando un desorden que me costaría más, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Rosa, ¿podría explicar un poquito más sobre los outsourcing? Sí, claro. Aplicado al transporte es cuando tú le entregas esa parte de tu negocio, le entregas a otra empresa que se especializa, lo tercerizas y le dices, tú que eres especialista en esta situación, que es el transporte, tienes tus camiones, tú que puedes manejarlo de una manera más eficiente, hazlo. Solamente lo vienes a recoger de la puerta de mi empresa y se los dejas a mis clientes y ya me avisas cuando termines, ¿no? Contrato una empresa especializada. ¿Sí? A ello se refiere puntualmente.
Bien, señores, les voy a hacer llegar ahora el caso McDonald's, que no se los he enviado, ¿sí? Se lo comparto ahora mismo a nuestra coordinadora, para que se los pueda enviar, ¿sí? Bien, sin más preguntas, damos por concluida nuestra sesión número 5. Nos queda solo el